Esta es una presentación de Alcock y Asociados, P.C. Hoy en Corazón de Hispano. En el ámbito legal, el abogado Nicholas Alcock ha sido reconocido durante toda su carrera por la ayuda que brinda a miembros de nuestra comunidad hispana. A nivel más personal y humano, el abogado Nicholas Alcock se preocupa por otras necesidades que existen en nuestra sociedad. El abogado Nicholas Alcock ha vivido muy de cerca los problemas que enfrentamos los hispanos en Arizona y en otras partes del sur. Es por ello que tiene la misión personal de ayudar a quienes lo necesitan de una forma más humana y al mismo tiempo mostrar al mundo el verdadero valor de nuestra gente hispana. Hola y muy buenos días. Yo soy Nicholas Alcock, el dueño de Alcock y Asociados, y bienvenidos a este episodio de Corazón de Hispano. Muy buenos días, soy Sandra Williams, portavoz de la Oficina de Abogados de Alcock y Asociados. Y hoy vamos a ayudar a Don Héctor y después Doña Coralia. Con historias de abogado muy bonitas, llenas de muchísimo sentimiento, con historias de mucho empuje, de mucho valor, que nos inspiran a todos. Sí, vamos a empezar con la historia de Héctor. Él es sordo y también él está vendiendo dulces en la calle, pero su historia es fantástica. Bien bonito abogado, él tiene esta discapacidad física. Yo no me alcanzo a imaginar cómo será no poder escuchar a las personas, al ambiente, las canciones, la música, bueno, tantas cosas que son tan bonitas de poder escuchar, las palabras, tantísimas cosas y perderse de todo esto por esta discapacidad física y sin embargo querer salir adelante, luchar y desarrollarse como una persona común y corriente, querer ir a la escuela, tener ese sentimiento artístico. Sí, él es muy inteligente, ¿no? Y también él tiene un corazón así, más o menos. Y entonces, vamos a conocer a Don Héctor en ese momento. Vale la pena. Vámonos con Héctor. Héctor, Mauricio, Sánchez, Cardona. ¿Por qué nací sordo? Mi papá trabajaba en la policía y tenía pues amigos de fiestas y se emborrachaban mucho. Una vez mi mamá estaba en embarazo, se encontró con él y él estaba muy borracho y le dio un paro fulminante. Lo llevaron pues al hospital, mi mamá estaba desesperada, no sabía qué hacer. Entró pues como en caos también, lo llevaron al hospital y pues mi papá murió. Al poco tiempo nací yo, después mi mamá miraba, me llamaba Héctor, pero tan raro, no le ha dado ninguna enfermedad, no le ha dado fiebre, no le ha dado nada, ¿qué pasará? Lo llevaron al médico y le dijeron que pues que era sordo. Entonces, bueno, con mi abuela, bueno, empezaron pues como a mirar a ver cómo iba a ser yo para estudiar, en qué colegio iba a estar, en el colegio pues donde estaba los oyentes se burlaban mucho de mí. Ha sido pues ya difícil ingresar pues a la parte universitaria porque han sido muchas situaciones difíciles, he contado pues con muy poco apoyo. Es un joven de 29 años, tiene discapacidad auditiva de nacimiento. Pudo terminar tanto su primaria como su secundaria, obviamente con las limitaciones económicas de cuando era niño, de cuando no tiene, digamos, como el sustento de unos padres que tampoco están, ¿cierto?
sino de estar la abuela, de estar la tía, de no tener un sustento económico todos los días, de no tener con qué llevar de pronto un desayuno, un refrigerio todos los días. Pero digamos que pudo culminarlo y a pesar de todo, pues es bachiller. No todos lo pueden contar. Una persona con discapacidad auditiva no puede contar hoy en día. Gracias a Dios, él pudo, puede contar la historia de que pudo terminar su secundaria completa. Él se graduó en el 2011. Su sustento de, en este momento proviene de dos ideas propias de él. La primera es ventas en la calle, ventas ambulatorias, ventas de dulces, ventas de chocolatinas, ventas de chicles. Con eso ayuda en la casa. Él vive con la abuela y con la tía. Las dos personas son de tercera edad. Él tiene que estar pendiente de ellas la mayoría del tiempo. Y con Héctor también hace parte de la espulpadora de fruta. El proyecto inició solamente este año y es otra manera de buscar recursos para su familia. En el 2009 empecé pues como vendedor ambulante, pues porque me estaba pues como muy preocupado, pues porque era muy difícil la situación, necesitaba pues como dinero para poder subsistir, y empecé vendiendo pues como cositas, chicles, gaseo, confites, chocolatinas y eso. Y pues ahorita estamos empezando en esa parte con la corporación, con esa microempresa, donde hemos estado pues como contentos compartiendo con todo el equipo y los compañeros otros que también hacen parte de la microempresa. En mi casa somos 5, somos mi mamá, un tío, una tía, un primo y yo. En ese momento, el único que trabaja es mi primo. Mi tío es pensionado, pues, porque antes trabajaba, cuenta pues con el auxilio de la pensión. Y la tía también está esperando, pues, de que les salga, pues, como lo de la pensión. Y mi mamá no trabaja. En ese momento, pues, estamos muy, muy preocupados porque ha sido, pues, como la situación difícil para lo del... para la situación del mercado, para la alimentación pues como del hogar, pues para la subsistencia de todos los que estamos en la casa. Y solamente contamos pues con el subsidio pues que el tío tiene, con la pensión, y con lo que trabaja mi primo. Porque a mí se me han cerrado muchas puertas en el campo laboral, entonces ha sido pues como complicado el tema de la parte pues como de la alimentación, de los gastos, de los servicios, del arriendo. Quiere llevar sus cosas adelante. Él siempre ha intentado, incluso desde que salió del colegio del Barro Blanco, ha intentado, ya lleva 3 o 4 veces que se ha presentado a la Universidad de Antioquia a estudiar la carrera de artes escénicas. No ha pasado por el puntaje, pero es una persona que realmente tiene las ganas de salir adelante. En este momento él tiene un espíritu, digamos, como emprendedor, de salir adelante, de luchar por su familia, de no importar su condición de discapacidad, sus limitaciones para el mundo de no poderse comunicar con muchísimas personas por esa limitación, pero siempre ha querido salir adelante. La verdad, es un joven de admirar, es un joven de mucho, mucho espíritu emprendedor. Con mi familia la comunicación ha sido muy interferida, no hemos tenido una buena comunicación, ha sido más por escrito. Con la tía pues más o menos, algunas señitas pues, pero muy pocas. Una tía que sabe más o menos pues como el deletreo, entonces ha sido pues como la comunicación más escrita. Ha sido muy difícil pues por también con mi mamá la comunicación, porque ya mi mamá ya es una señora de tercera edad, entonces ha sido muy difícil. Igual yo he tenido pues como buenas habilidades, he sido un sordo muy independiente, entonces no he contado pues como con, o no he tenido la necesidad de ser muy dependiente de ellos, no. O sea, solo un difícil la comunicación porque no sabemos cómo hacerlo pues porque no manejan la lengua de señas.
pero he sido muy independiente, entonces no he tenido pues como la necesidad de depender mucho de ellos. Me sentiría bien contando con el apoyo de otra persona, pues porque va a ser un apoyo que va a ser para mejoras de la vida, pues, o de la situación familiar, y va a ser un proceso también de cambio, y contar pues como con la ayuda de una persona que lo quiere hacer sería muy gratificante y sería pues como de gran alivio y una bendición de Dios poder contar con un apoyo y una gran oportunidad. Para mí es muy importante el computador para comunicarme a través de las redes sociales, para la Universidad Futuro porque quiero estudiar diseño gráfico, para el Facebook, para compartir con otros amigos, para sentirme bien, importante. Claro, algunas personas no saben la lengua de señas y para mí es muy importante poder comunicarme. Muchísimas gracias. Yo me siento muy, muy, muy contento, muy feliz con la entrega de todo esto que me han dado. Muchas gracias. Yo no conozco al señor Nicolás, dice, pero que me ayude me hace pensar mucho sobre que los sordos podemos. Me pone muy, muy, muy sensible cómo otras personas pueden ayudar a otras personas. Son personas muy sensibles. Que ayuden a una persona por primera vez es una cosa magnífica. Yo me siento muy contento. Muchísimas gracias a Nicolás por ayudarme. Para mí está muy bien porque es la primera vez que yo recibo una ayuda de este tipo. No puedo explicar cómo me siento en este momento. Venir aquí, mirar diferentes cosas, lo de la ropa, lo del mercado, la ayuda. Y le doy gracias a Dios por la ayuda que ustedes me han brindado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias significa esto en lengua. Gracias, Nicolás, amigo. Somos amigos, Nicolás. Muchas gracias. Estoy muy, 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 muy contento. Le doy muchas gracias a Dios por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a don Héctor. Su historia es increíble y realmente es un honor conocer a don Héctor. Y poder hacer parte, abogado, un poco de su historia, poder hacer parte de su vida, poder hacer parte de su día a día y darle un empujoncito para que sus sueños se hagan realidad en una manera, aunque sea pequeña, es algo muy, muy positivo. Sí, y ahora queremos regresar aquí en Arizona y queremos ayudar a la doña Coralia. Una persona, abogado, que tiene muchísimo valor, que está solita criando a todos sus hijos y pues que no es ajena a la situación económica que hemos vivido acá en Phoenix, en el Valle del Sol, en tantas personas, y pues se le dio un buen empujón para poder tratar de salir adelante y nos enseñó muchísima fe también. Sí, y es mi placer ayudar a la gente aquí en Phoenix, en México, Colombia, Nicaragua, no importa. Y es muy, muy divertido realmente conocer a la gente como Coralia. Entonces, si ustedes van a ver Coralia en ese momento, vámonos. Para los niños, las hijas de Coralia, y yo voy a comprar eso para mi hijo. Ok, tengo que hacerlo.
piensas? Esta no le va, esta no, no le va. Hay que estar seguros que le vaya para que le podamos poner el conjunto. El abogado Nick no sabe de ropa, únicamente sabe de leyes, yo creo. Creo que sí. Lo siento mucho. Estoy tratando. El abogado Nicolás Alcock y su equipo siempre quieren hacer parte activa en el proceso de la ayuda a nuestra comunidad hispana. Es mucho más fácil escribir un cheque y dejar que el trabajo duro lo hagan los demás, pero en la firma de abogados de Alcock y Asociados queremos participar activamente en el proceso de mejoramiento de nuestra comunidad hispana. Agradecemos también al señor Carlos Castrejón, quien una vez más nos ha llevado a conocer la historia de la señora Coralia. Y otra vez con don Carlos Castrejón. ¿Qué gusto, tal? Abogado Nick, ¿cómo está? Perfecto, aquí estamos en el apartamento de doña Coralia. ¿Sí? ¿Cómo está ella? Pues la veo que está muy contenta. Gracias a Dios, primero que nada, gracias a Dios y a ustedes que están brindando su ayuda. Y otra vuelta le vuelvo a decir a la comunidad hispana, gracias por permitirnos entrar a sus hogares por medio de programa de Alcock Asociados de Corazón Hispano. Y siga confiando en Dios, que hay gente linda, gente hermosa como es Alcock y Asociados, porque la verdad es una mano amiga que está ayudando a muchos hispanos. Yo sé que gente como doña Coralia, ellos están pidiendo a Dios, mire, por favor, denos un señal más o menos o algo para mantener su fe. Y para mí el regalo es ellos pueden mantener su fe porque ellos pueden ver que hay opciones, que hay luz, ¿no? Claro, la gente debe de creer más que nada en Dios y debe de creer también que hay gente hermosa, gente linda, de buen corazón, que Dios está ocupando para bendecirlos, para que se acerquen a ellos con confianza y pidan ayuda, pidan, se acerquen con, para que les expliquen sus necesidades. Abogado Nick, gracias de todo corazón por toda esa bendición que está usted haciendo a esta familia. Es una familia que está pasando una situación, la verdad, para mí no es la correcta, pero solo Dios y usted con esa bendición que está trayendo, yo creo que va a elevar un poquito su fe, la esperanza y la confianza en que todavía hay gente que tiene corazón para ayudar. Sí, y para mí es también un honor estar aquí con usted y con doña Coralia, y espero que las cosas van a cambiar para ella. Yo sé que era horrible para ella desde como 2001, ¿no? Pero 11 años es suficiente, yo creo. Y es tiempo para cambiar las cosas. Y hoy yo creo que las cosas van a mejorar para doña Coralia. Y otra vez, don Carlos, gracias. Gracias a usted, abogado. Okay. Yo tuve un problema de DUI en 2005. El año 2011 me detuvo la policía y ahí se dio cuenta que yo traía una orden de arresto. Y me encerraron. Y mi esposa habló con mis hermanos y mis hermanos empezaron a buscar ayuda y ellos ya sabían de Alcock y Asociados y hicieron el contrato aquí, ¿no? Y vinieron con Alcock y Asociados, hicieron ese contrato para que ellos me ayudaran y todo gracias a Dios. Pelearon durante ese tiempo hasta hoy, a la fecha, y gracias a Dios me dieron mi estatus, pues, la residencia, pero todo estuvo muy bien y se los recomiendo a todo mundo que tenga confianza aquí en este bufete y que todos son muy amables y pelean a morir, a ganar el caso y que lo hagan con mucha confianza. Aquí está mi testimonio que ahorita tengo unas cuantos dos horas máximo yo creo de que salí de la corte y salí pues feliz, gracias a Dios primeramente y a Alcock y Asociados y a la abogada Claudia. Ya tengo mi residencia, ya estoy muy a gusto, más tranquilo. Y gracias, señores, a todos ustedes. En Alcock y Asociados puedes confiar. 602-989-5000. Con cualquier pregunta acerca de un caso de inmigración, casos de accidentes o casos penales, 602-989-5000. Siempre la consulta es sin costo, pero quiero compartir algo aquí, hay algo personal. Y la pregunta es ¿por qué?
¿por qué hago el trabajo que hago? Y quiero tratar de explicarlo con mi acento tan horrible, pero voy a tratar de explicar mi misión. Yo veo injusticia cada día. Cada día yo veo la injusticia. Yo veo inocentes con cargos penales. Estoy realmente en cada día con gente muy buena, pero con historias muy tristes, con deportaciones, problemas con inmigración, casos de accidentes. Y creo que es mi misión, y también sé que es mi pasión, ayudar a la gente con sus problemas. Y por eso es un honor conocer a ustedes. Y por favor, si tienen dudas acerca de un caso o si quieren información acerca de la ley de inmigración, casos criminales, también casos de accidentes, 602-989-5000. Aquí trabajo con Sandra cada día y estamos aquí para servir a la comunidad, ¿no? Cuando el trabajo de abogado se hace desde el corazón, sale desde el corazón, es mucho más fácil de realizarse y la gente lo puede sentir, las personas lo pueden sentir, por eso es que nos siguen refiriendo, la firma sigue creciendo y ha sido un apoyo incondicional de nuestra comunidad hispana, porque se siente la verdad, se siente la realidad y se siente que el trabajo que hacemos tiene pasión y tiene ganas. Sí, tengo más de 17 años de experiencia. Estoy con la comunidad, estoy aquí durante el proceso, durante esos tiempos difíciles, ¿no? Yo sé que era un tiempo horrible entre nosotros, pero aquí estamos y estamos aquí para servirles. 602-989-5000 en Alcock y Asociados. Ustedes siempre tienen un amigo conmigo y siempre peleamos a ganar. Y estamos enfrente del apartamento de Doña Coralia, ¿sí? Sí, vamos en este momento a visitar a Doña Coralia. Vamos a esperar que ella nos cuente su situación y a mirar cómo le podemos ayudar. Le trajimos un poquito de regalos para tratar de alegrarle un poquito su día. Vamos a ver cómo nos va. Sí, y entendemos que ella tiene que pagar su renta también. Uh-huh. Y nosotros vamos a ayudar a ella con eso. Uh-huh. Sí, si ella no pagaba su renta para el día de hoy o creo que esta semana la iban a sacar del apartamento. Entonces yo pienso que es bien importante, abogado, que le podamos colaborar con eso para que pueda tener un sitio donde quedarse, ¿verdad? Sí, y estamos en tiempo. Por eso vamos a reunir con Doña Coralia. Hola, buenas tardes, Doña Coralia. ¿Cómo le ha ido? Estamos con el abogado. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? Hola. Otra vez nos vemos, don Carlos. Sí. Ayudándonos, ¿verdad? Y Doña Coralia, ¿cómo estás? Muy bien. Perfecto, entonces estamos aquí para encontrar realmente si podemos ayudarle. ¿Y qué está pasando en ese momento? Me está pasando que pues mi necesidad es que no puedo pagar la renta. Mi trabajo es muy poco lo que yo gano y pues ya miró usted el apartamento cómo está muy feo y los aires no sirven ni nada. Y yo les digo a ellos, esa es mi necesidad. Y tiene cuatro hijos, ¿sí? Tengo cuatro niños y soy madre soltera desde el 2001 quedé. El papá de los niños se fue para México y yo solamente tengo que sacar adelante a mis hijos, a los cuatro. Y es muy duro para sacar adelante a los cuatro niños. Es bastante duro, sí, duro. Especialmente si es afuera tratando de conseguir trabajo, ¿no? Sí, es muy duro. Porque pagan lo mínimo de trabajo y a veces no nos dan 3 días, 4 días, es muy poco lo que uno se gana. Doña Coralia, yo pienso que mucha gente aquí en Phoenix se ve identificada con la situación que usted está viendo en este momento. ¿Cómo le hace Doña Coralia a una mujer sola para mantener a cuatro hijos sin ninguna entrada de dinero? Primeramente Dios, trabajando, el trabajo que tengo es muy poco, el trabajo, pero Dios nos ayuda. No. Vamos, Doña Coralia, entonces a recibir unas cositas que el abogado Nicolás le ha querido traer a sus hijos y a usted. Vamos a mirar si les gusta, ¿ok? Vamos
entonces a entregarle ahorita a doña Coralia unos regalitos que le hemos traído para usted y para sus hijos, para que ellos puedan tener algún poquito como de ropa nueva y de cosas que puedan usar para la escuela, ¿ok? Todas estas son para Jennifer, ¿verdad? Doña Coralia. Esta también es para... Todas están saliendo para Jennifer. Jennifer. Salió primero lo de Jennifer. Sí, pero ya va a salir la de Kelly. Está con la camisa. Está. Kelly. Por fin salieron las de Kelly, ¿verdad? Esta es para doña Coralia. Es muy importante para la firma de Alcock y Asociados y para el abogado Nicolás Alcock mantener a otra familia bajo su techo. No queremos que la familia de doña Coralia tenga que estar en la calle. Por esto, en el día de hoy, doña Coralia, el abogado Nicolás, va a ayudarle también a pagar su renta, que creo que es una de las cosas más importantes de las necesidades que usted tiene ahorita, ¿verdad? Aparte de que le podamos traer un poco de, digamos, esperanza por medio de comida y de la ropa, es muy importante para el abogado Nicolás que ustedes puedan mantener su techo, porque definitivamente eso es lo que los va a mantener unidos por un poco más de tiempo. Primeramente, Dios lo bendiga y que Dios le dé más por ayudar a gente que lo necesitan, ¿verdad? Y Dios lo va a recompensar. Y muchas gracias. Yo realmente yo sé que Dios ha regalado a mí y a mi familia mucho, y es importante a mí para darle realmente lo mismo, y por eso estamos. Pero realmente Dios le bendiga, y yo puedo ver que está tratando, está sufriendo también, y que es bastante difícil, pero por eso estamos, y yo sé que las cosas van a cambiar por usted, y espero que estamos al principio del cambio, y que las cosas van a cambiar más, más y más, y usted no tiene que sufrir más. Respeto, dedicación, apoyo, confianza, ayuda, corazón, familia, pelea, fe. En Alcock y Asociados, peleamos a ganar. Muchísimas gracias a doña Coralia, y Dios le bendiga, por favor. Y yo sé que ella es realmente alguien especial. Alguien que tiene mucha fortaleza, abogado, que va a salir adelante, que muestra en el trabajo del día a día su dedicación por sus hijos y que estamos seguros que va a poder lograr sacarlos a todos adelante. Sí, y gracias a ustedes y gracias a nuestros clientes. Y por favor, si tienen preguntas acerca de un caso penal, caso de inmigración o accidente, 602-989-5000, el número, queremos ayudarle también. Muchísimas gracias por ver este episodio de Corazón de Hispano. Yo soy Nicolás Alcock, el dueño de Alcock y Asociados. Gracias y Dios le bendiga.